en las últimas 24 horas se han producido 124 terremotos en el volcán de La Palma, 12 sentidos por la población, magnitud máxima de 4,3 a profundidad de 30 kilómetros. La altura máxima de la nube ha llegado a las 8 en 4.000 metros. La lava empieza a destrozar el casco urbano de la laguna y obliga a realizar más evacuaciones. A primera hora de la tarde, una de las coladas ha sepultado la gasolinera del pueblo. El Pevolca ha ordenado la evacuación de varias zonas de los llanos de Aridane y Tazacorte. Aunque la lava se había ralentizado en las últimas horas, este miércoles ha destruido una estación de servicio y se ha aproximado a la plaza de la iglesia y al colegio. La portavoz científica del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, Pevolca, María José Blanco, ha apuntado que el nuevo centro de emisión, que ayer emitía columnas muy oscuras, ha empezado hoy a tener actividad estromboliana. También ha advertido de la posibilidad de terremotos de intensidad 6, después de que en la pasada tarde-noche se registrara uno de 4,8, por el momento el de mayor magnitud desde que comenzara la erupción y una semana antes el enjambre sísmico que le precedió. Este temblor fue sentido en toda La Palma y también en puntos de Tenerife y La Gomera. Ya son más de 860 las hectáreas afectadas y 2.185 edificaciones destruidas, según los datos del programa europeo Copernicus, y hay miles de personas damnificadas, con más de 7.000 desalojados. Estamos en el cruce de la laguna del municipio de los Llanos de Aridane. Podemos observar que ahí donde señalo un poquito más adelante de nosotros, es el lugar donde estaba la antigua gasolinera que ayer desapareció por culpa de la colada. Todavía la iglesia del barrio no la ha afectado aparentemente. La colada parece que ha frenado su avance hacia nosotros, ha dejado, digamos, de engrosarse en esta dirección y parece que discurre principalmente hacia la costa, en estos momentos bordeando la montaña de la laguna. Mira, Diego, mira, se está cayendo todo esto. ¿Ves? ...980 grados... medido en la superficie de la colada, en la zona de la laguna, para el muestreo realizado por la UME, en apoyo a la investigación del Instituto Geológico y Minero. Pues sí, podemos ver que se encuentra parcialmente fundida la lava y su comportamiento es plástico. La colada de lava en el frente norte de la laguna. Temperatura máxima registrada 1150 grados. Trabajo realizado por la UME en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España. Temperatura máxima medida en el frente de la colada número 8. En la zona de la laguna de 1004 grados. Gracias a la participación de la UME, el Instituto Geológico y Minero podrá estudiar una muestra cogida a 1140. Unidad militar de emergencia, mira qué velocidad puede tener ahí. Mirad qué velocidad puede tener ahí. Formación de coladas tipo AOEB en la zona de San Antonio. La unidad militar de emergencia apoyando al Instituto Geológico y Minero en la recogida de muestras. Sí, como... ¿Le mete al cubo directamente? No, mira allí cómo va, mira allí cómo va. Recogida de medidas de emergencias y el Instituto de Temperatura dura
Asociación de Coladas Premio en Estreo. El Instituto Geológico de España. La Unidad Militar de Emergencias. Haciendo medidas de temperatura en la formación de coladas para OEE en la zona de San Antonio, junto al centro de misión noroeste, previo al análisis de la visibilidad de estas coladas. Recogida de muestras de lava tipo PAOE en la zona de San Nicolás. Apoyo de la UME a la investigación del Instituto Geológico y Minero CSIC. Temperatura de la lava medida con sensores 1150 grados. Recogida de muestras en la colada PAOE. Se ve la viscosidad de la muestra semifundida. Del mismo sitio que la ha sacado, Álvaro, será más fácil. Donde no ha formado costra todavía. Espera, espera. Ahí. Se va a fundir el tridente.